The term church is used to describe the congregation of Israel, the term ecclesia. El término eclesia, iglesia, se usa para referirse a la congregación de Israel. Sometimes we hear the simple statement. A veces encontramos a alguien diciendo lo siguiente. That the church is not in the Old Testament. Que la iglesia no está en el Viejo Testamento. I don't know what this person means. No sé lo que él quiere decir exactamente. Of course, the Greek word ekklesia is not in the Hebrew Bible. Es obvio que la palabra griega eklesia no se va a encontrar en el hebreo del Viejo Testamento. But the Greek word ekklesia is used to translate words in the Old Testament. Pero sí, la palabra griega eklesia se usa para traducir palabras del hebreo en el Viejo Testamento. Specifically, it is used to translate the Hebrew word kahel. Específicamente se usa para traducir la palabra hebrea kahel. Kahel, the Hebrew word for assembly, que es la palabra hebrea para congregación, is translated by ekklesia 70 times in the Old Testament. La palabra kahel, que es congregación, es traducida 70 veces en el Viejo Testamento con la palabra eclesia. In your notes you see three examples of this. En sus notas pueden ver tres ejemplos de esto. Deuteronomy 31:30. Deuteronomio 31:30. 1 Kings 8:14. Primera de Reyes 8:14. Micah 2:5. Y Miqueas 2:5. And in the New Testament, y en el Nuevo Testamento, the term ecclesia is used to describe the congregation of Israel. El término eclesia se traduce para describir la congregación de Israel. Acts 7:38. Por ejemplo, en Hechos 7:38. This was the one who was in the church in the wilderness. Este es que estuvo en la congregación en el desierto. It is the word ekklesia in the Greek. Esa es la palabra eclesia en el griego. And Hebrews 2:12. Y Hebreos 2:12. Quoting the Old Testament. Que está citando el Viejo Testamento. Has Christ saying. Tiene a Cristo diciendo. In the midst of the church, I will sing thy praise. En medio de la congregación te alabaré. Second. Segundo. The constitutive principle of Israel is the same as that of the church. El principio constitutivo de Israel es el mismo que el de iglesia. The people of God become the people of God. El pueblo de Dios viene a ser el pueblo de Dios. By God's electing, redeeming, and covenant-making activity. A través de la actividad de elegir, redimir y hacer pacto con ellos. And it was in this way that Israel was constituted the people of God. Y fue así que Dios estableció a Israel como su pueblo. Deuteronomy 5:2. Deuteronomio 5:2. Exodus 19:5. Éxodos 19:5. Deuteronomy 7:6. Deuteronomio 7:6. Deuteronomy 13:5. Deuteronomio 13:5. 14:2. 14:2. And 21:8. Y 21:8. The church became God's people also by being elected, redeemed, and covenanted in Christ. También la iglesia vino a ser el pueblo de Dios a través de la actividad de elegir, redimir y hacer pacto con ella. Now let me ask you a question. Permíteme hacerle una pregunta. How many elections, redemptions, are there in the Bible? ¿Cuántas elecciones y cuántas redenciones hay en la Biblia? Well, ultimately there is just one. En fin, nada más hay una. Romans 3:25, Romanos 3:12. Romanos 3:25 y Hechos 4:12. And so we must see that the election and redemption of Israel were typical. Así que podemos ver que la elección y la redención de Israel eran típica. Of election and redemption in Christ. Como la elección y la redención en Cristo. And because there's only one ultimate election, y como solo hay una final and one real redemption, elección y solo una real redención, there can only be one people of God. Solo puede haber un solo pueblo de Dios. The election of Israel was typical of the election of the church. La iglesia de Israel es típica de la, de,
La elección de la Israel es típica de la elección de la iglesia. If what constituted Israel the people of God, lo que constituyó al pueblo de Israel como pueblo de Dios, was in its character typical and preparatory. Fue en su carácter típico y preparatorio. Israel can scarcely be other than typical in character. E Israel solamente puede ser típico en su carácter. The typical relationship of Israel to the church, la relación típica entre Israel y la iglesia, confirms the unity of the people of God. Confirma la unidad del pueblo de Dios. Confirms that ultimately there is only one people of God. Confirma que solo hay un solo pueblo de Dios. But we must leave theological considerations. Pero debemos dejar consideraciones teológicas. And come to biblical language. E ir al lenguaje bíblico. Thirdly. Tercero. The New Testament directly asserts and implies that the church is the true Israel of God. El Nuevo Testamento lo enseña y de manera explícita. Five passages at least directly imply this. Permítame citar cinco pasajes que lo enseñan explícitamente. 1 Corinthians 10:18 calls us to behold Israel after the flesh. Primera de Corintios 10:18 nos llama a ser Israel según la carne. But if there is an Israel after the flesh, pero si hay un Israel según la carne, there must be an Israel after the Spirit. Debe haber un Israel según el Espíritu. And Paul makes this distinction. Y Pablo hace esa distinción. To distinguish Israel after the flesh. Para distinguir Israel en la carne. From the church. De la iglesia. And it's interesting to see in 1 Corinthians 12:2. Y es interesante ver en Primera de Corintios 12:2. Something else. Algo más. Would you read it? Sure. 1 Corintios 12:2. Yeah. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Paul speaks to the Corinthians. Pablo les habla a los de Corintio. Of the time when they were Gentiles. Del tiempo en que ellos eran gentiles. What does this imply? ¿Qué implica esto? That they are no longer Gentiles. De que ya no son gentiles. What if they're not Gentiles, what are they? They must be. Y si no son gentiles, ¿qué son? They must be Jews. Deben ser judíos. And this is the teaching of Romans chapter 2. Y esto también vemos en Romanos capítulo 2. Verses 28 and 29. 28 y 29. Shall I read? Would you read that? Yeah. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Some wish to restrict these verses to physical Jews. Algunos tratan de restringir estos versículos solamente a los judíos físicos who have been spiritually circumcised. Que han sido circuncidados espiritualmente. But several things contradict this. Pero varias cosas contradicen eso. Verses 26 and 27 assert. Versículos 26 y 27 nos dicen. Assert that the uncircumcision of the Gentile. Que la incircuncisión de los gentiles. Will be regarded as circumcision if he meets the spiritual qualifications. Será considerada como circuncisión si ellos llenan las calificaciones necesarias. So Gentiles may be regarded as circumcised. Así que los gentiles pueden ser considerados como circuncisos. And therefore as part of the Israel of God. Y así ser parte del Israel de Dios. Secondly, the absoluteness of Paul's statements exclude this understanding. Además, lo absoluto de la frase que está usando Pablo. He is not a Jew. He is a Jew. Nos dice más claro aún porque dice no es judío y en otro lugar dice es judío. This absolutism precludes
the insertion of a national qualification. Esta manera de decirlo incluye cierta nacionalidad. And the subsequent statements by Paul in Romans also preclude this understanding. Y también otras frases en Romanos nos ayudan a entender. Romans 9, 6 to 8. Como Romanos 9, 6 al 8. Read it. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Some restrict the children of promise. Algunos hacen restricción a los hijos de la promesa. To physical Israelites. A israelitas físicos. Who have been spiritually circumcised. Que han sido circuncidados espiritualmente. But verse 8 prevents this. Pero versículo 8 lo permite. The children of the promise are regarded as descendants. Dice que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Clearly, all Christians are children of promise. Así que claramente todos los cristianos son hijos de la promesa. Compare Galatians 4:28. Comparemos Gálatas 4:28. Philippians 3:3 also makes clear. Y Filipenses 3:3 también son claros. That the qualifications to be the circumcision are not physical today. Que para ser parte de la circuncisión no es necesario algo físico. Paul says, "For we are the circumcision." Porque Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. Who worship in the Spirit of God? Que adoramos en el Espíritu de Dios. Glory in Christ Jesus. Que somos en Cristo Jesús. And put no confidence in the flesh. Y que no confiamos en nada de la carne. We Christians, he asserts, nosotros los cristianos, are the circumcision. Somos la circuncisión. Thus the Christian community is seen as the Israel of God. Así que la comunidad cristiana es vista como los hijos de Dios. Remember, there was no Jewish synagogue in Philippi. Así que acordémonos que en Filipos no había ninguna sinagoga judía. The Philippian believers were mainly Gentiles. La mayoría de los cristianos en Filipos eran gentiles. But Paul says they were the true circumcision. Pero Pablo les llama la verdadera circuncisión. And circumcision is a synonym for Israel. Y circuncisión es un sinónimo de Israel. Ephesians 2:11. Efesios 2:11. And Romans 3:29 and 30. Y Romanos 3:29 y 30. And in the phrase put no confidence in the flesh. Y en la frase que no ponga confianza en la carne. Paul denies that fleshly qualifications. Pablo está negando que las calificaciones carnales are in any way relevant to being one of the true circumcision. Son en cualquier aspecto relevante a ser parte de la verdadera circuncisión. The qualifications are exclusively spiritual. Las calificaciones son exclusivamente espirituales. To be the true circumcision. Para ser la verdadera circuncisión. The most direct statement is found in Galatians 6:16. El pasaje más claro de todos está en Gálatas 6:16. Galatians 6:16 describes the church as the Israel of God. Gálatas 6:16 define la iglesia como el Israel de Dios. Some, however, have interpreted the Israel of God as only believing Jews. Algunos, ya hablando de otros que creen un poco diferente, piensan que el verdadero Israel de Dios son solamente los judíos creyentes. And so they think those who walk by this rule are the Christians. Así que ellos piensan que aquellos que, cuando dice los que conforme a esta regla son los cristianos. And the Israel of God are the Jewish Christians. Y el Israel de Dios son los judíos creyentes. This interpretation, however, contradicts the entire letter. Pero tal interpretación contradice la carta completamente.
The whole letter is a rebuttal of Judaizing thought. Porque toda la carta está yendo en contra de pensar del pensar judío. That demanded that Christians become Jews by being circumcised. Que demandaban a los cristianos gentiles a que se circuncidaran para ser verdaderos judíos. In the letter, Paul says there's neither circumcision nor uncircumcision. En la carta, Pablo dice, no hay circuncisión, no hay incircuncisión. Galatians 3:26-29. Por ejemplo, en Gálatas 3:27-29. At the end of such a letter, al final de tal carta, will Paul distinguish in this way, va a distinguir Pablo de esta manera, between Jews and Gentile Christians, entre judíos y gentiles cristianos, and say that only Jewish Christians are part of the Israel of God, y decir que solamente los judíos cristianos son parte del verdadero Israel de Dios? It's unthinkable. No podemos pensar de esa manera. Fourthly, cuarto, the characteristics and privileges of Israel are assumed by the church. Las características y los privilegios de Israel vienen a ser de la iglesia. The old Israel were called God's saints. Por ejemplo, en la antigua Israel se le llamaba santos. God's elect. Elegidos. God's beloved. Amados. God's called. Llamados. God's church. Iglesia. God's flock. Rebaño. God's holy nation. Nación santa. God's kingdom of priests. Reino de sacerdotes. God's peculiar treasure. Especial tesoro. God's people. Pueblo de Dios. God's holy people. Pueblo santo. The people of God's inheritance. Pueblo de la herencia. God's tabernacle was in Israel. Tabernáculo de Dios en Israel. God walked among Israel. Dios camina entre ellos. Israel had 12 patriarchs. Tenían 12 patriarcas. And Christ was married to the old Israel. Y Cristo matrimoniado con ellos. All these things are the same as the church. Todas estas cosas son lo mismo para la iglesia. The church is called saints, elect, beloved, called, church, flock, holy nation, kingdom of priests. La iglesia se le llama santos, elegidos, amados, llamados, iglesia, rebaño, nación santa, reino de sacerdotes, especial tesoro, pueblo de Dios, pueblo santo, pueblo de la herencia, tabernáculo de Dios en la iglesia, Dios camina entre ellos, 12 apóstoles y Cristo matrimoniado con ellos. The church is God's peculiar treasure and God's people. Especial tesoro y pueblo de Dios. The church is God's holy people and the people of his inheritance. Pueblo santo, pueblo de la herencia. God's tabernacle is in the church and he walks among them. Tabernáculo de Dios en la iglesia y camina entre ellos. As Israel had 12 patriarchs, so now the church has 12 apostles. Israel tenía 12 patriarcas y la iglesia tiene 12 apóstoles. And as Christ was married to the Israel, he is now married to the church. Y de la misma manera, Cristo está matrimoniado con la iglesia. Fifthly. Quinto. The classic passages that speak to the relation of the church and Israel in the New Testament. Los pasajes clásicos que hablan de la relación entre Israel y la iglesia. Teach the unity and the continuity between the two. Hablan de la unidad y la continuidad entre los dos. Here I have in mind three passages. Tengo en mente tres pasajes. The first is Galatians 3:29. El primero es Gálatas 3:29. And if you belong to Christ, si vosotros sois de Cristo, then you are Abraham's offspring, ciertamente el linaje de Abraham sois, heirs according to the promise, y herederos según la promesa. I don't have time to examine the entire context, no tengo tiempo para examinar todo el contexto, but the entire context makes clear that both Jewish and Gentile believers. Pero el contexto hace claro que tanto los judíos creyentes como los gentiles creyentes are in union with Christ. Están en unión con Cristo. Christ is Abraham's messianic seed. Cristo es la semilla mesiánica de Abraham. So if we are in Christ, así que si estamos en Cristo, then as Paul says, we are Abraham's seed. Entonces, como dice Pablo, somos semillas, semilla de Abraham. And all the promises made to Abraham belong to us. O simiente, y que todas las promesas de Abraham nos pertenecen. Because we are God's true Israel. Porque somos el verdadero Israel de Dios.
Paul takes the boast of the Jews. Pablo toma la jactancia de los judíos. That they were Abraham's seed. De que eran la simiente de Abraham. And transfers that title of honor to the church. Y le transfiere ese título de honor a la iglesia. But then there is Romans 11:16-24. Pero también tenemos a Romanos 11:16-24. You see it in your outline before you. Lo ven en su bosquejo, en la página 45. And I'm sure you're familiar with it. Y de seguro yo sé que ustedes conocen este pasaje. But perhaps you've never thought of it in this light. Quizás no lo habían leído a la luz de este tema. These verses compare the people of God to an olive tree. Este pasaje compara el pueblo de Dios con un árbol de olivo. The rich root of the olive tree is a reference to the patriarchs. Y dice que las ramas son los patriarcas. Verses 16 and 17. Versículo 16 y 17. With the patriarchs, the Abrahamic covenant was made. Los patriarcas con quienes se les hizo o se continuó el pacto que se hizo con Abraham. Romans 11:1-28. Romanos 1:28. The physical nation of Israel. Perdón, Romanos 11:1-28. Is likened to the natural branches of the cultivated olive tree. Y entonces esto hace una relación de que el Israel natural son como las ramas naturales del olivo. Verses 14, 15, and 16. Versículos 14, 15 y 16. 19 and 24. 19 y 24. In the Old Testament, Israel is compared to an olive tree. En el Viejo Testamento, Israel es comparado a un árbol de olivo. Notice Jeremiah 11:16 and 17. Por ejemplo, Jeremías 11:17. And Hosea 14:6. Y Oseas 14:6. Now Paul says that many of these natural branches have been broken off. Pero Pablo dice que muchos de estas ramas naturales se han cortado. They are no longer a part of God's people. Y que ya no son parte del pueblo de Dios. They are rejected from covenant blessing. Y que han rechazado las bendiciones del pacto. Gentile Christians have been grafted into this tree. Ahora los gentiles cristianos han sido injertados a este árbol. That is to say, they have been made partakers of the covenant blessing. Y de esa manera vienen a tomar parte de las bendiciones del pacto. All of this points to the organic and covenantal unity of the people of God. Y todo esto apunta a la unidad orgánica del pueblo de Dios. Across all dispensations. A través de toda la dispensación. The people of God is the same from the time of Abraham. El pueblo de Dios es el mismo desde el tiempo de Abraham. Through the time of the Mosaic covenant. A través del pacto con Moisés. And into the new covenant. Y hasta entrar el nuevo pacto. Throughout all there is one olive tree. Entre todos estos hay un solo árbol. It embraces the root, Abraham and the patriarchs. La raíz del árbol son Abraham y los patriarcas. The natural branches, national Israel. Y las ramas naturales son los israelitas. And the engrafted branches, Christian Gentiles. Y las ramas injertadas son los cristianos gentiles. All these are included in the one olive tree. Todas estos grupos están incluidos en un solo árbol. Now this passage very much surprised me when I first understood it. Este pasaje en realidad me asombró mucho la primera vez que yo lo entendí. Having been raised as a dispensationalist, porque yo fui criado como un dispensacionalista. I assumed that when Christ came, yo asumía que cuando Cristo vino, and the church was founded, y la iglesia fue formada, that God planted a new olive tree. De que Cristo había sembrado un nuevo árbol, un nuevo olivo. Or that God planted a new fig tree. Higo. O que Cristo había sembrado un nuevo árbol que era de higos. But this is not what Paul says. Pero no es eso lo que dice Pablo. He says there is one olive tree. Él dice que hay un solo olivo. One people of God. Un solo pueblo de Dios. The wild olive does not become a cultivated olive. Y no es que el olivo silvestre viene a ser un olivo
doméstico. The church age does not mean a new olive tree. Ni que la iglesia es un nuevo olivo. This passage does not encourage us to think. Este pasaje no nos lleva a pensar that the separation of the church and Israel taught by dispensationalism, que la separación entre la iglesia e Israel enseñada por los dispensacionalistas, is true. Es verdad. The third key passage is Ephesians 2:11-19. El próximo pasaje es Efesios 2:11-19. Por favor, Oscar, read it, please. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Here we see again the unity and continuity which exists between the church and Israel. Aquí una vez más vemos la unidad y la continuidad que hay entre Israel y la iglesia. The teaching of this passage may be summarized under three assertions. Y la enseñanza de este pasaje nos ayuda a afirmar tres cosas. First, we read that Gentiles were once afar off. Primero, aprendemos que los gentiles una vez estaban lejos. Verse 11 makes clear that in this passage, Paul is addressing Gentile Christians. En el versículo 11, es claro por las palabras de Pablo de que él está hablando a cristianos gentiles. Verse 12 describes the condition of the Gentiles as fivefold. Y en versículo 12, él escribe la situación de estos como los que estabais. There were five different things. Oh, que eran cinco diferentes cosas. They were separate from Christ. Sin Cristo. Excluded from the commonwealth of Israel. Alejados de la ciudadanía de Israel. Strangers to the covenants of promise. Ajenos a los pactos de la promesa. Those who have no hope. Sin esperanza. Without God in the world. Sin Dios en el mundo. The second assertion of the passage is this. La segunda cosa que podemos afirmar con este pasaje es la siguiente. Gentiles are now made nigh. Este pasaje también nos enseña de que los gentiles se ha hecho para ellos que se acerquen. Esos que estaban lejos ahora se han acercado. Now in verse 13, Paul does not tell us explicitly what they are brought near to. Por ejemplo, el versículo 13 no nos dice con certeza a qué es que ellos se les ha acercado. But two things in the context make this clear. Pero dos cosas del contexto sí lo dicen. The bringing near of verse 13, el acercarse del versículo 13, must be defined in terms of the separation and exclusion of verse 12. Tiene que ser definido por estar lejos, como es definido en el versículo 12. The two verses are related and mutually defining. Los dos versículos están relacionados
y mutuamente definidos. The blessings enumerated in verse 12, to which blessings enumerated in verse 12. Las bendiciones que se están enumeradas en el versículo 12. From which the Gentiles were cut off. Cosas que estaban lejos los gentiles. To those blessings they have now been brought nigh. Deben estar unidas las cosas que ahora están cerca. So now they have the blessing of Christ and hope and God. Y así que por eso ahora tienen la bendición de Cristo, la esperanza, y tienen a Dios. But we cannot exclude the blessing that they have been brought near to the covenants of promise. Say that again. We cannot exclude the blessing. Así que no podemos excluir las bendiciones que vienen con el pacto. And finally, it is clear that though they were separated from the commonwealth of Israel, y finalmente es claro de que aunque estaban lejos de Israel, verse 13 tells us they have been brought nigh to that as well. Versículo 13 nos dice que han sido acercados a eso también. And so if they have been brought near to the commonwealth of Israel, así que si han sido atraídos a la ciudadanía de Israel, Paul means that they are part of Israel. Pablo está tratando de decir que son parte de Israel. In verse 19, en los versículos 19, by way of conclusion, o en el versículo 19, de manera de, como conclusión, verse 19 begins with two words that state conclusion. Y el versículo 19 empieza con dos palabras que tienden a expresar una conclusión. The Greek is araun. El griego araun. Paul tells us explicitly that the Gentiles have been brought near to the commonwealth of Israel. Pablo nos dice explícitamente de que han sido ahora traídos a ser conciudadanos. They are now fellow citizens with the saints. Dice conciudadanos de los santos. Saints here obviously means Jewish saints. Y santos, obviamente, aquí el contexto nos enseña que es los judíos santos. Fellow citizens is related to the root found in verse 12. Y conciudadanos, esa palabra está unida a la raíz de la palabra en el versículo 12. Fellow citizens comes from the same Greek root as commonwealth. Conciudadanos y ciudadanos vienen de la misma raíz. And so Paul tells us in verse 19 by way of conclusion. Así que Pablo nos dice en el versículo 19 como conclusión that physical Gentiles are no longer strangers and foreigners. De que los gentiles físicamente ya no son extranjeros ni advenedizos. Like the Gentiles who lived in Palestine in the Old Testament. Como los gentiles que vivían en Palestina en el Viejo Testamento. But they are part of the commonwealth of Israel. Sino que son parte de la ciudadanía de Israel. The third thing we see here is this. Una tercera cosa que vemos aquí. The bringing near of the Gentiles occurs through the work of Christ. La unidad escatológica. Sorry, say that again. The bringing near of the Gentiles occurs through the work of Christ. El acercamiento de los gentiles sucede con la obra de Cristo. Christ has demolished the wall that separates Gentiles and Israel. Porque Cristo ha destruido la pared de separación. That kept the Gentiles out of Israel. Que mantenía a los gentiles fuera de Israel. And away from God's temple. Y lejos del templo de Dios. He has destroyed that wall. Él ha destruido esa pared. And so now Gentiles are part of God's Israel. Y ahora los gentiles son parte del Israel de Dios. And with them allowed to approach God in his temple. Y ahora sí se les permite acercarse a Dios en el templo. Through Jesus Christ. A través de Jesucristo. Sixthly and lastly. Sexto y último. The scriptures teach the eschatological unity of the people of God. Enseña la unidad escatológica del pueblo de Dios. I mean that in the end there will be only one people of God according to the scriptures. Es decir, que al final solo habrá un solo pueblo de Dios. Will there be two peoples of God in the eternal state? En el estado eterno. ¿Serán dos pueblos o un pueblo? Or in the age to come? ¿O en el siglo venidero? Several clear passages constrain a negative answer to that question.
Veamos varios pasajes que nos hablarán claramente sobre eso. The first passage is Matthew 8, 11 and 12. Mateo 8, 11 y 12. As soon as you get a chance. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. So now I say it in English. No. This passage teaches that Gentiles are saved and drawn into the kingdom of heaven. Continue in Spanish. No. Sorry, say that again. Gentiles are saved and drawn into the kingdom of heaven. Esto enseña que los gentiles son salvos y llevados al reino de los cielos. And Jews, who are called the children of the kingdom, are cast out. Y los judíos, que eran los hijos del reino, son echados fuera. Of course, this means that the saved Jews remain in the kingdom. Así que esto nos está diciendo que los judíos que sí creen, los que son salvos, sí se mantienen en el reino. Of course, this means that Gentiles and Jews. Así que esto nos enseña que los gentiles y los judíos will be one with Abraham, Isaac, and Jacob in the eschatological kingdom. Son unos con Jacob e Isaac en el reino escatológico. John 10:16 makes the same thing clear. Veamos Juan 10:16. Read it. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. In the end there shall be one fold of both Gentile and Jewish sheep. Al final solo habrá un rebaño, tanto de judíos como de gentiles. This has already become true in the present age of the kingdom. Y esto es verdad aún en este presente siglo del reino. It will certainly be true in the consummate kingdom of the age to come. Y también será verdad en el siglo venidero cuando reinemos con Cristo. Hebrews 11:39 and 40 also teaches the same thing. También en Hebreos 11:39 y 40 enseña la misma cosa. Read it, please. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Remember the context here in Hebrews 11. ¿Se acuerdan el contexto aquí en Hebreos 11? The writer has enumerated many Old Testament heroes of the faith. El escritor acaba de enumerar a muchos héroes de la fe. He now remarks that while they gained approval, they did not receive what was promised. Y entonces él dice que aunque alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido. And then the writer explains to us why. Y entonces el escritor nos explica el porqué. God did not wish them to be made perfect apart from us. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. The us is clearly a reference to new covenant believers. Y nosotros es una referencia a los que creen en el nuevo pacto. Being made perfect has reference to the promise or goal mentioned in the preceding context. Y siendo perfeccionado está refiriéndose a la meta que encontramos en el contexto. Compare 4:1. Por ejemplo, Hebreos 4:1. 8:6. 8:6. 9:15. 9:15. 11:3. 11:3. 11:13. 13. And 11:17. Y 17. That promise or goal mentioned in these passages. Esta promesa o meta en estos mencionado en estos pasajes. Is the eternal rest or inheritance. Es el descanso eterno o herencia eterna. Typified by the land of promise. Tipificada por la tierra de la promesa. Here then is an explicit statement. Así que encontramos una declaración explícita. That all of God's people in both the Old and New Testament. Que todo el pueblo de Dios, incluye
el Viejo y el Nuevo Testamento, de los del Viejo y del Nuevo Testamento. We'll enjoy the eternal inheritance together. Estarán juntos disfrutando de la herencia eterna. And Revelation 21, 9-14 is the climactic statement. Apocalipsis 21, 9 y 14 es la declaración clímax. Por favor, Oscar. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. In the new heavens and new earth, there is only one city and one bride. En la nueva tierra, en los nuevos cielos y nueva tierra, hay una sola ciudad y una sola esposa. We do not find here Jehovah's wife and Christ's bride. No encontramos la esposa de Jehová y la novia de Cristo. Two different marriages. Como si fueran dos matrimonios separados. But we find only one city and one bride. Sino que encontramos una ciudad y una esposa. Its gates bear the names of the 12 tribes of Israel. Y vemos que lleva el nombre de las 12 tribus de Israel. Its foundations bear the names of the 12 apostles of the Lamb. Y tiene el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. But there is only one city. Pero hay una ciudad, una sola. And all of God's elect dwell there together. Y todos los elegidos de Dios están ahí juntos. Apocalyptic symbols. Los símbolos apocalípticos could not more clearly teach the unity of the people of God. No podrían enseñar de manera más clara la unidad del pueblo de Dios, the unity of the church in Israel, la unidad de Israel y la iglesia, in the eternal state, en el estado eterno. Several lessons we may insist on as we close. Lecciones inferidas para cerrar. First of all, there is a legitimate application of Old Testament prophecy about Israel to the church. Hay una legítima aplicación de las profecías en el viejo pacto para la iglesia. Compare Isaiah 54, 1-3. Por ejemplo, si tú comparas Isaías 54, 1-3. And his prophecies about Jerusalem. Y sus profecías sobre Jerusalén. With Galatians 4:26. Con Galatas 4:26. That says that we are the Jerusalem that is above. Que dice nosotros somos el Jerusalén que está arriba. Or that we are the children of the Jerusalem that is above. O que nosotros somos los hijos del Jerusalén que está arriba. Paul here causes us to know. Pablo aquí nos está diciendo. That we inherit the promises to Jerusalem and Israel. Que nosotros heredamos las promesas que se le hicieron a Israel en la iglesia. We also learn that the history of the Bible has a single theme. También aprendemos que la historia de la iglesia tiene un solo tema. That single theme is redemption. Y ese tema es la redención. The glory of God in our redemption. La gloria de Dios en nuestra redención. The Bible does not have two themes. La Biblia no tiene dos temas. God does not have two purposes. Dios no tiene dos propósitos. He has only one purpose. Sino solo un propósito. His glory and the redemption of his people. Su gloria y la redención de su pueblo. His one people. Su único pueblo. And we also learn that we must read our New Testaments in light of the Old Testament.
También aprendemos que debemos leer el Nuevo Testamento a la luz del Viejo Testamento. Many doctrines can only be rightly understood. Hay muchas doctrinas que solamente así pueden ser entendidas. If they are read in light of the Old Testament. Solamente al ser leídas a la luz del Viejo Testamento. And the dignity of the church is enhanced. Y la dignidad de la iglesia es modificada. By realizing that it is the new Israel of God. Cuando nos damos cuenta que es el nuevo Israel de Dios. It is the culmination of God's age-long purpose of redemption. Es la culminación del largo propósito de Dios en la redención. Is the heir of all his covenant dealings. Y son los herederos de todas las promesas de los pactos. And so in the words of the Apostle Paul, así que en las palabras de Pablo, we are those upon whom the ends of the ages have come. Nosotros somos aquellos de los cuales ha llegado el fin de los siglos. That concludes this lecture. Do we have time for questions? Terminamos ahí. ¿Hay tiempo para preguntas, Pastor Arocha? ¿Cuánto tiempo? 15 minutes. That was fast. I'm shocked. Guillermo. Devolviéndome un poco en el tema que tratábamos al principio respecto a la bendita condición de los espíritus de los creyentes en el cielo, ¿qué opinión tiene el pastor acerca de si las almas en el cielo van a seguir evolucionando en aspectos como en un conocimiento más perfecto de Dios y otras cosas? Yes, I think that they will be evolving in their knowledge of God. And not just in the intermediate state, but to... Yo sí creo que ellos van a ir creciendo más y más en el conocimiento de Dios, y no nada más en el estado intermedio. But into the endless reaches of eternity. Pero también hasta los fines de la eternidad. There is no end to the knowledge of God. No hay fin al conocimiento de Dios. And so no possibility that we will cease learning about him. Así que no hay posibilidad de que nos cansemos o que lleguemos a aprender todo sobre él. And his glory. Y su gloria. Otra inquietud, devolviéndome aún más en el tema, y estoy pensando en Apocalipsis capítulo 20 nuevamente. Cuando hablábamos acerca de la nueva posición de Satanás después de ser atado, sabiendo que se habla en un lenguaje figurado, no debemos prestar mucha atención a lo que dice respecto a que Satanás fue arrojado al abismo encerrado y se puso un sello sobre él. ¿Podría abundar un poquito más sobre lo que quiere decir, lo que está preguntando? A ver, dijimos en esa oportunidad que debíamos entender que Satanás había sido restringido en cuanto a su operación. Pero si eso nos lleva a no tener en cuenta esta descripción acerca de estar totalmente en un abismo, encerrado y con un sello. Match that with the a little
transliteration or symbolism, that he is in a place when sealed. Sí. That seems to imply like sealed. Sí. I understand the tension you feel. Entiendo la tensión que siente. But I think the point of the seal. Pero entiendo que el punto del sello. And of the chain and the key. Y de la llave y de la cadena. Is that he absolutely cannot escape. Es que él absolutamente no puede escapar. From his binding. De lo que se le ha atado. And I don't think it can be pressed. Pero no creo que se podría decir. To mean that in no sense may he affect his people on earth. De que él no tiene efecto sobre la gente en la tierra. And so I guess I have to say that I think this is what is implied, that he absolutely cannot escape. Así que yo entiendo que lo que se está tratando de decir es, o implicar, es que él absolutamente no puede escapar de la situación en que está. But not that he can do absolutely nothing through his children on earth. Pero no que él no puede ser absolutamente nada a sus to his children, through. A través de sus hijos en la tierra. Remember that the passage tells us the thing for which he is bound. Debemos también volver a recordarnos la razón para la que él fue atado. And that is with regard to this that he is sealed and bound. Y es solamente con relación a eso que él está atado y sellado. And remember that there's no evidence for any other binding in the Bible. Y acordémonos de que no hay ninguna otra evidencia en la palabra de Dios que se refiera de atar a Satanás. Than that binding of Satan that took place through Christ's work in his first advent. Que el atarlo a través de la obra de Jesucristo cuando vino su primera vez. Sobre el tema del pueblo de Dios, sobre Israel, según lo que hemos tratado, hemos pasado a ser, la iglesia es el pueblo de Israel. Estamos obligados como pueblo de Israel a seguir guardando lo que guardaba el pueblo de Israel, o hay cambios. I think I said several times that the church is the new Israel. Creo que mencioné varias veces que la iglesia es el nuevo Israel. The book of Hebrews speaks of the reformation of all things. El libro de Hebreos habla de la reformación de todas las cosas. The church is the people of God after the reformation of all things. La iglesia es el pueblo de Dios después de la reformación de todas las cosas. We might even say that the church is the reformed Israel. Hasta podríamos decir que la iglesia es el Israel reformado. And so, going back to the book of Hebrews again. Así que volviendo a Hebreos una vez más. I think the book of Hebrews clearly teaches. Creo que el libro de Hebreos enseña claramente. That the book of the covenant has been abolished. Que el libro del pacto ha sido abolido. This was the summary of the judicial law. Este es el resumen de la ley judicial. And I think the book of Hebrews clearly teaches that the old priesthood and temple and sacrifices were abolished. Y creo que también Hebreos es bien claro diciendo que los sacrificios, las leyes ceremoniales, el templo y los sacerdotes, todo eso fue abolido. Or the ceremonial law. O en otras palabras, la ley ceremonial. And so from this perspective, the old covenant and the law was abolished. Así que de esa perspectiva, el viejo pacto fue abolido. But this does not mean that the Ten Commandments and the moral law. Pero eso no significa de que los diez mandamientos y la ley moral, which preceded the old covenant, que existía antes del viejo pacto, was summarized in the Ten Commandments, y que se resumió en los diez mandamientos, does not continue to bind Christians.
no sigue atando a los cristianos, not as a way of salvation, no como una manera de obtener la salvación, but as a rule for living, sino como una regla de vida. Cuando hablábamos de la posición postmilenial y premilenial con relación al milenio, hablando el primero de la expansión de la iglesia solamente, menguando la cizaña, y el premilenio haciendo lo contrario, nosotros podríamos decir o podríamos hacer un paralelo con la situación cuando Cristo aparece. O sea, que hay dificultad, pero sin embargo, ahí está el Evangelio, está creciendo juntamente con los muchos anticristos que se levantaron después de su aparición. Yo no entendí la pregunta para la última parte para traducir. Ok, yo lo que quiero saber es si se puede hacer un paralelo. ¿Paralelo con qué fue otra vez? Ok, él nos mostró que debemos hablar de ambas cosas. O sea, que tanto el Evangelio como las enseñanzas en contra del Evangelio van a ir simultáneamente. Esa situación la podríamos comparar paralelamente con la situación de Cristo, que cuando Él vino estaba en la misma situación. ¿Y cuál es el paralelo con qué? Yo te la voy a traducir la pregunta. Él hablaba de que la tendencia del postmilenialismo es un sentido positivista, pero el premilenialismo lo contrario. Entonces él pregunta que si se puede hacer un paralelo entre esa tendencia y lo que sucedió con la venida de Cristo, que mientras el Evangelio crecía, no quiere decir que no había oposición. No estaba en ninguno de los dos extremos, sino las dos cosas. Yo espero haber traducido bien. La idea es trigo y cizaña desarrollándose simultáneamente. See, it's an example. This is an example of what I'm talking about. In the time of Christ, it was not simply that evil prospered in persecuting the church, and it was not simply that the gospel went forward. It was both. Bueno, sí, eso es exactamente lo que yo me estaba refiriendo, de que en el tiempo de Cristo no era que solamente crecía el evangelio, sino que el evangelio crecía y se desarrollaba, pero también se desarrollaba el mal. The gospel always and everywhere grows like a mustard seed. El evangelio en todo lugar y en todo tiempo crece como la semilla de mostaza. And evil also grows. Y la maldad también crece. And it grows worse. Y crece peor. Because if it rejects the light, porque si rechaza la luz, it is hardened in its sin. Se endurece en su pecado. So both are happening all the time. Así que las dos cosas están sucediendo todo el tiempo. And it's not one or the other. Y no es una ni la otra. It's both. Son las dos cosas.